Cuando hacíamos la instancia preselectiva de eso, Sony Arch, que también fue parte de ese tab, la categoría más competitiva del certamen. Si se te vas a enterar, adultos, hoy vas a empezar a vivir la gran final de la categoría más competitiva de este certamen. Todos los equipos más importantes e imponentes de la provincia de Córdoba sobre el escenario del Teatro Luxor, televisado, por supuesto, el primer certamen de baile televisado de la provincia. Te dijimos que hay baile a Córdoba 16, pero antes abrimos la categoría adultos. Gala finalistas tienen a su cargo de decidir quién es el campeón. El jurado. Jurado de lujo, por su momento de saludar a ellas, nuestra celebrity, la señora Ramírez. Esbelta, gigante, hermosa, bellísima, inmaculada. Como siempre, ya en los últimos pasos, en las últimas galas. Pero otro jurado de lujo, la gran Silvia Chempú. Buenas tardes, bienvenida. Saludarla a ella, mirá el brillo que tiene en su cuerpo. Impresionante, bellísima. Otra mujer esbelta. Por favor, qué mujerón, señores. Uno de los grandes está en la República. Celebrity. ¡Propata! ¡Qué linda, por favor! Es gala de finales y tenía ese momento de saludarla a ella y completamos el jurado. Otra de las grandes de la danza en la provincia de Córdoba, la gran Yamé, bienvenida. ¡Qué barro! Otra que no le pasan los años, ¿ser? Sí, ¿no? Romina dice sí, ¿sí? Definitivamente. ¿Qué hace más joven? Sí. Porque usted es tiempo, no tiene una arruga, no tiene nada. Silvia, una diosa. Dije que la conocí y dije, pero Silvia, perdón. ¿Cómo? La danza. Qué grande, Silvia. El aplauso, señores, para Silvia. La primera persona que nos dijo, vamos con esto, confío en ustedes y hagamos este certamen. Antes de comenzar, ya que estamos aquí, hay que agradecer ese gran vestido que tenés. Quiero agradecer. No, ese mono. Dice. Sí, ahora se dice mono, pero mono. Puede ser un enterito. Es enterito. Hermoso. Eso, gracias. Divina, gracias. Hermosa Romina Propato, señores. Estás. Martín de la Rosa, vamos a un abrazo grande. Gracias a la gente que viste a Romina Propato. Vamos a avanzar con esta Córdoba en la tele. Gala de final de adultos. Vamos a conocer al primer equipo finalista en la tarde. Llega Teatro Luxor. Fueron el primer equipo en bailar. En Baila Córdoba. En la instancia de semifinales. Equipo no. Bienvenido al escenario de Academia de Arte en la Ruta 20. ¡Qué lindo, muchacho! ¿Qué hacemos, Nico? Todo bien, acá con los chicos. Los primeros fueron ustedes. A ustedes abrieron las semifinales televisadas. Es verdad, es verdad. Fuimos los primeros y también. ¿Y ahora estás acá en esta instancia? ¿Se imaginaban que iban a llegar a tanto? No. La verdad que no, entendió, sinceramente el sábado pasado cada uno estaba en ensayos, viendo
la tele de diferentes lados. No, no se juntaron para ver el programa, digamos. No, porque teníamos, como te digo, un montón de ensayos y cosas. Y estaba la tele y los veíamos diferentes. Y comentamos en el grupo. Y todos comentamos. Y no podíamos creer la cantidad de votos. No nos esperamos. Claro, que fueron un grupo extraordinario. Jurás, había que conseguirlo. Alguna cosita que me llamó la atención, lo que quería hablar, sé que Alema se golpeó, le intentaron robar. ¿Qué pasó? La madre de Nico, una de el alma, el espíritu, el pulmón de Aérea. ¿Qué pasó con tu madre? Y la verdad es que hoy como está la asociación, se puede salir la calle y de atrás. Le quisieron robar el celular y le golpearon la cabeza, no sabemos con qué. Pero fue un golpe fuerte. Un golpe fuerte, fractura de cráneo y estuvo faltando la vida. ¿Está acá ahora o no? Acá está, acá estamos con los chicos de Veo que... A ver, dame luz en el público un segundo. A ver, podemos iluminar un poco. Es realmente maravillosa. ¿Dónde estás? Ahí está. Genia total. Dámela por ahí, ahí está. Ahí está yendo Cami. Y mirándote me ve. De atrás te están iluminando. Te agradece acostada y seguridad en varios lados. Sé que en todos lados pasa esto, pero tenemos que llegar a otra cosa porque es feo recibir fractura de cráneo y estar ahí tirada. Pero sé que sos importantísima, Aérea. Sos igual sobre todo desde que tu padre ya no está. Y la verdad que gracias. Debe haber sido difícil para ellos esta semana previa, sí, no tenerte ahí arándolo. No, yo les agradezco porque desde mi papá, luego yo, y luego admiro en todo lo que estoy viendo hoy acá. Por eso quería pararme acá en el centro. Bien en el medio, de ahí se observa. En el medio, para mirar cada coreografía que se hace para el medio. Así que, bien, eso nos deja tranquilos. Feliz. Feliz de estar ya pasó los mares. Sí, así, gracias, así está, sí. Gracias, suerte a todos. Con el grupo que estuvieron acá en Juvenil 2, de Bebo, se portó re bien y estuvo... Claro, porque Aérea fue el lugar donde los chicos de Bebo de Malagueño iban a entrenarse y ellos le ayudaron a entrenar. Y, hablando recién de tu abuelo, Aldo Besone, fue una de las eminencias de la danza en la provincia de Córdoba, del folclore en la danza. Amigo de Silvio, ¿no? ¿Fueron amigos con Aldo? Sí, tuvieron una gran relación. Y nosotros teníamos dicho que Aldo bailaba solamente folclore. Claro, pero como el nieto, cualquier cosa menos folclore. Aldo parece que no... ¿Cómo? Soy profesor de folclore. Sí, de profesor de folclore en la academia y después con la street dance. ¿Y el street dance te gusta más que el folclore? Son diferentes cosas, pero todo sirve para todo, todo se fusiona. Cuidaba a Nico y a los chicos y aprendió a... ¿Tenemos imágenes de eso? Creo que sí hay. De la danza de Córdoba, el abuelo de Nico, de lo que hoy es Aérea. Bueno, señores, que seguramente viendo este día Besones. Sí, sí, la verdad es que él lo re disfrutaba. Era un amigo nuestro pollo también que amó ensayar y él nos miraba y sonreía, disfrutaba. Decíamos y de las cosas que a pesar de que no era folclore. Admiraba todo el arte. Ahí está en su salón, ¿no? Por lo que yo tuve oportunidad de conocer ese lugar. Claro, está toda la historia, cuadros,
de todo ahí en el salón. Ahí aprendieron todos o muchos. Tengo un regalo. ¿Cómo estamos, Colo? ¿Todo bien? Perfecto, muy bien. Se ve bien esto. Nos vemos para competir y para... ¿Quién los delineó? ¿Qué es eso? Ah, ¿vos sos la de la idea? No, diré. Sí. Les queda lindo, no les queda feo. Sí, les queda lindo. Son lindas, así que... ¿Se usa? Si te gusta... En el lugar... Está bien, bueno. Señores, les quiero hacer un regalo. Venga de una persona que quería... Por favor, señores. Hola, ¿cómo están? Sé que llegaron a la final de Beso en... Nada, sigan para adelante, que tan bueno, increíble, y cada día se los ve mejor. Así que bueno, a no... Y a seguir por los sueños. La ronda del equipo 1 en la gran final de la categoría de adultos. ¿Están listos? ¿Listo? Sí, sí, estamos preparados. Bueno, señores... Ya se prepara el equipo número 1. Finales de la cultos. Antes tengo una recomendación para darte y lo presentamos. Mirá. 1. Del sobre la Fuerza Aérea en Ruta 20. Bailarines en escena. ¿Están listos? ¿Y preparados? ¿Querés activar vos? ¿Están del equipo? ¿Están acá y se activan? ¿Y si no aprieto? ¡Ah, me encanta! Sé que dependen de mí. Todo, no, van a quedar ahí, muchachos. ¿Están cómodos? ¿Salió bien? Creo que sí. Aguantemos ahí si está lindo esto. Yo estoy bien acá. ¿Cómo lo viste? Muy cansado. Salió bien. Varios trucos he visto de todo. La verdad es que una gran puesta. Hacen muchas locuras, cansa. Bien, señores, los vamos a activar el rojo, me dijiste, ¿no? ¡Equipo aéreo, equipo número 1!
Este me lo quedo yo, puede ser. Yo toco y se saca. Vení, vení, enséñame. Si yo toco el rojo, ¿eso no va? Ah, desactivar. Manda el sorcho esto. Uno solo se desactiva. Sí, a ver. Luego. Ah, buenísimo. Y si no tocas, quedan ahí. Déjalos ahí. Vamos a avanzar con este equipo número uno. El aplauso para ellos. Si yo no toqué, quédense ahí. Ya vamos a conocer al próximo equipo. Felicitaciones. No se vayan lejos. Se quedan un ratito nada más. No, que en un ratito. Claro, en un ratito. Bueno, sí, den una vuelta si quieren. Vayan a conocer a Carlos Paz. Hay 7 finalistas. En la categoría, analistas son la categoría con más inscriptos, con más cantidad de equipos presentados en instancia de semifinal y por ende el resto. Veníamos viendo finales con equipos que tenían 3 finalistas, en el caso de ellos, de la categoría adulto, por supuesto va a haber un solo campeón, pero no entras en un programa para poderlos ver bailar de